El Centro Universitario de la Costa, a través de la Coordinación de Extensión, les da la más cordial bienvenida y les agradece su presencia en una actividad más de Sábados en la Ciencia, que gracias a la Academia Mexicana de Ciencias y los eventos culturales La Petite France lo hacen posible. En esta ocasión nos da mucho gusto tener en el Auditorio Cifuentes a una profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa, que es la doctora Gabriela Scartacini Spadaro, para quien pido un fuerte aplauso. Y de quien me permito leer una breve semblanza, muy breve, de su currículum. Es doctora en Ciencias para el Desarrollo Sustentable por la Universidad de Guadalajara, profesora investigadora de tiempo completo, titular C. Cuenta con Premio al Mérito Académico 2007 Enrique Díaz de León en la categoría Investigación, el Premio Vallarta en Cultura 2011 por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Es nacida en Buenos Aires, Argentina, reside en México desde hace 18 años y es mexicana naturalizada. En esta ocasión, su ponencia es un poco diferente, creo yo, a las que hemos tenido en otras ocasiones. Ahora, Historia Oral, los cuentos de la abuela, es el título que lleva. Entonces, agradezco mucho que todos se hayan sentado en la parte de enfrente, porque va a ser un poco de actuación en cuanto a la ponencia. Entonces, les pido mucha atención y respeto, por favor. Bienvenidos y, bueno, adelante con la doctora Gabriela. Buenos días. Gracias, gracias por estar aquí. Bien, si vienen más por aquí van a ver mejor todo lo que aparece. Aquí tenemos una máquina de escribir que algunos de los compañeros que estuvieron sentados, que vinieron hace un rato, estuvieron practicando. ¿Sí? ¿La conocían a la famosa máquina de escribir? Fíjense, el ruido que hace, imagínense todos ustedes en la sala de computación, pero que fuera con máquinas de escribir, ¿sí? Con este sonido. ¿50 personas haciendo ese sonido para aprender a escribir? Imagínense ustedes. Así trabajábamos antes de que llegara la bendita computadora. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, tienen esos aparatitos medio extraños que son rectangulares, como ese. ¿Lo puedes levantar? Levántalo, levántalo. Como ese. ¿Vieron que cuando empieza un evento aquí, como aquel? ¡Ese es fantástico! ¡Ese es genial! ¡Un aplauso! Cuando empezó, a lo mejor el evento, les dijeron que apagaran sus celulares, ¿verdad? No les dijeron, bueno, se supone que cuando empieza un evento nos dicen, apaguen los celulares, y todos apagamos los celulares como corresponde. Bueno, yo ahora les voy a pedir que los prendan. Prendan los celulares, prendanlos, ¿sí? Prendanlos y por favor, tómense una autofoto, tómense una selfie. La famosa, sí. Tómensela, tómensela. Con los amigos, con los compañeros, tómense una selfie. Con el teléfono, exactamente. Muy bien, muy bien. Tómense, tómense una foto. A ver cómo. Excelente. Tómense, tómense foto. ¡Wow! Muy bien. Y ustedes saben también que esos famosos celulares, iPhone, Blueberry, todos los nombres que queramos, tienen, excelente, tienen video. Pueden tomar video también. Tómense un video, tómense un video. Sí, tómenlo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Tenemos video en ese teléfono o no? Sí, ¿no? Tómense videos ustedes, ¿sí? ¿Así? Muy bien. ¿O tienen Facebook, tienen video? Muy bien. Ahora sí,
Un saludo para su mamá, acá el compañero, muy bien, así me gusta, siempre acordándose. Ahora sí les voy a pedir un ratito que apaguen los celulares, ya después los van a prender de nuevo, ¿eh? Se te descargó, bueno, ya luego, cuando lo... Ella tiene, mira, ahí está, trabajas con el de ella, ¿sí? Apaguen ahora sí sus celulares. ¿Ya? Y yo les voy a contar, un ratito nada más, ¿qué es lo que a mí me gusta? A mí me gusta trabajar con la gente, me gusta entrevistar a las personas, me gusta que la gente cuente su historia de vida, que me cuente cómo fue, sobre todo la gente grande, la gente que a veces no le hacemos mucho caso, ¿no? Los viejitos, que, oh, qué viejito, ay, ¿qué me va a decir? A mí me encanta escucharlos porque, cuando uno los escucha, imagina. Imagina a lo mejor otros tiempos que ya no vamos a vivir nosotros. Ustedes no van a vivir el tiempo de la máquina de escribir. Esto ya pasó. Se terminó. Ahora estamos en otro tiempo. Yo les voy a contar, cuando yo inicié trabajando y haciendo entrevistas hace como 15 años, 17 años, cómo era mi preparativo para poder ir a hacer una entrevista. Me tengo que ir a la entrevista, entonces tenía que organizar y preparar la cámara de filmación. La cámara de filmación, ¿sí?, que filmaba con estos cassettes. Estos cassettes que entonces me tenía que llevar varios, por las dudas uno se rompiera, por las dudas uno se terminara, por las dudas, y me llevaba cassettes y más cassettes, y aparte me llevaba por las dudas dos nuevos, porque, qué sé yo, ¿qué podía pasar? A lo mejor se ponían a hablar, y yo me quedaba, tenía que llevar otra batería, y algo a lo mejor también para cargar. Y entonces, esto era la máquina. Lo cerraba. Y aparte de las máquinas, para filmar tenía que llevar la grabadora. La grabadora, ¿sí?, que era esta, y con estos cassettes. Entonces tenía que llevar un cassette para grabar, otro por las dudas, otro por si se entusiasmaba la persona, otro por si se rompía, y otro por las dudas, y otro más, y la grabadora. Entonces, ya iba preparando todo el trabajo. Y aparte, tenía que llevar los audífonos para enchufarlos a la grabadora, para poder escuchar qué era lo que tenía que hacer. Entonces, preparaba los audífonos. Muy bien. Tenemos los audífonos, la grabadora, la filmadora, la cámara de fotos. Que la cámara de fotos era con rollo, no es como ahora. Esta cámara sacaba foto, ¿sí?, se giraba, pero claro, si yo sacaba una foto, yo no podía ver cómo salía. Por ejemplo, acá el compañero, si yo le saco una foto con esta cámara, no puedo ver cómo sale, porque esta cámara es de rollo. Si salía movida, ya me perdía. Entonces tenía que llevar más rollos de fotos, que rollos de fotos ya no se pueden conseguir, pero también tenía que llevar la cámara. La cámara. Y aparte, tenía que llevarme el Walkman. ¿Qué era el Walkman? El Walkman era para escuchar música. También, me tenía que llevar el Walkman. El Walkman con estos auriculares, no me iba a poner estos en medio del camión porque quedaba medio llamativo, pero tenía que llevar los cassettes para escuchar el Walkman. Entonces, de pronto, tenía mi bolsita de historia oral, porque lo que yo hago es historia oral, y entonces decía, bueno, ¿qué quiero escuchar? Y bueno, quiero escuchar a Michael Jackson. No, pero de Michael Jackson me voy a llevar los cuatro, por las dudas. Quiero escuchar a Lady Gaga, sí, también, y quiero escuchar a Rihanna, y a Rihanna con Shakira, y este también me lo llevo por las dudas. Y resulta que un día, miren lo que pasó con uno de los cassettes
que era justo el que más me gustaba, que ya ni me acuerdo de qué era. Pero miren, se rompió. Así se rompían los cassettes antes. Pero igual me los llevaba porque lo quiero. Y entonces lo guardé. Y entonces ya me llevaba todo. Mi cassette, mi Walkman, mis audífonos, mi máquina de tomar fotos, la grabadora, la filmadora, y la bolsa, y la bolsa, que por acá, gracias, muy bien. Y entonces me iba a trabajar, con permiso. Ahorita vengo, me voy a trabajar. Era muy cómodo todo, como verán. Muy bien. Y les cuento algo. Antes de todo esto, la cámara de filmación requería de un cassette de este tamaño, que nos la poníamos sobre el hombro y así hacíamos las entrevistas. Pero claro, ahora somos geniales. Ahora ya, por supuesto, tenemos la digital, o sea, la grabadorita digital, ¿sí? Súper, súper, súper chiquita. Y la filmadora, que también toma cámara de fotos. Sí, súper chiquita. Y para mayor seguridad, el mini iPad. Entonces así, una es una lady, va caminando y puede llegar a la entrevista muy cómoda. Todo eso, ustedes están viendo, con lo que hemos trabajado, lo tienen en ese aparatito rectangular que usan todos los días. Todo eso, ustedes lo tienen en su iPod, iPad, Blueberry, iPhone, etc. Y entonces, como les decía, a mí me gusta mucho trabajar con la gente y me gusta que la gente me cuente sus historias. Y yo me imagino que también a ustedes, algunos de ustedes probablemente, sus abuelos, sus abuelas, inclusive a lo mejor hasta tienen bisabuelos algunos de ustedes. ¿Alguno de ustedes tiene bisabuelo? Sí. Tíos abuelos les cuentan sus historias. Les pueden contar dos tipos de historias. Y ahora vamos a ver cuáles son. La primera historia que nos pueden contar los abuelos o los bisabuelos es que había una vez una princesa y un dragón, y la princesa estaba muy triste porque de pronto el príncipe, y ya nosotros dijimos, no, bueno, a ver, vamos a ponerle acción a esto porque no puede ser que el príncipe, bla, 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 pero aparte el príncipe también necesitaba a sus amigos. ¡Claro! Entonces ahí la historia ya empieza a cobrar otro sentido. Mientras la abuelita y el abuelito nos están contando la historia, nosotros seguimos nuestra propia historia. La abuelita dice, bueno, te voy a cambiar de historia. Había una vez unos cerditos, tres cerditos y un lobo feroz, y el lobo feroz iba y le soplaba las casas y se las tiraba abajo. Pero resulta que nosotros, en nuestra imaginación, descubrimos que hay una casa que el lobo feroz nunca podrá destruir. Y también, otra historia más, la historia de magia, de Merlín, del búho, de la piedra, de la espada en la piedra, la lucha del bien y del mal que la abuelita y el abuelito nos platican. Pero nosotros, ¡ja! Nosotros hacemos nuestra propia historia. La lucha del bien contra el mal.
Pero por suerte siempre todas estas historias terminan bien y todos viven felices. Esta es una de las historias que nos pueden contar los abuelos. Hay otras historias, que son las historias que ellos vivieron. Yo les voy a contar la historia de una abuela, o de un abuelo, o de una bisabuela, o de un bisabuelo, que vivió en Vallarta hace muchos años, y que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Vallarta, hace muchos años, tenía dos escuelas. La de arriba es la Escuela 15 de Mayo, que era la Teresa Barba Palomera, que iban las niñas, y la de abajo es la Escuela 20 de Noviembre, que todos conocerán, que está en el centro, ¿sí?, que estaban los niños. De esta época es de cuando la abuela nos está contando este cuento. En esa época había fiestas patrias y había grandes y elegantes mujeres que se vestían y eran reinas y celebraban y se hacían desfiles y todo realmente brillaba. Brillaba porque era historia y esto no es fantasía. También se reunían para salir, hacían bailes, se tomaban fotos, estaban elegantes, disfrutaban de la vida. Y tenían la plaza que ustedes todos conocen, y tenían un ritual que a lo mejor alguno de sus abuelos se los contó por ahí. Resulta que para un lado de la plaza giraban las mujeres, y por afuera giraban los hombres alrededor del kiosco. Y cuando una mujer y un hombre se veían y se miraban, de pronto el hombre, en estas vueltas, le entregaba, por ejemplo, una flor o le guiñaba un ojo. Y a lo mejor algunos de sus abuelos o de sus tíos se conocieron en estas situaciones. Estaría bueno saberlo. Eso ya no existe aquí en Vallarta. Sí es una costumbre que se sigue realizando en Mascota, por ejemplo. Si alguno es de Mascota o tiene posibilidad de ir a Mascota un domingo, va a haber esta situación, va a haber este ritual. Siguiente, por favor. También las abuelas nos cuentan de que iban a la playa vestidos. Sí, iban vestidos. Y los más viejitos nos cuentan que Puerto Vallarta era una gran familia, era la gran familia vallartense que se reunían en la playa, muchos, por ejemplo, muchas familias, siguiente, se reunían a comer, todos ponían la comida, ¿sí?, y compartían. Por ejemplo, esto pasaba en donde está Olas Altas ahora, en esa área de Olas Altas. Y también, a lo mejor alguno escuchó hablar del púlpito. El púlpito era una piedra en la que cuentan que el fundador de Vallarta, Guadalupe Sánchez, el primer padre de familia de Vallarta, iba y se quedaba por ahí en el púlpito, ¿sí?, pensando y viendo qué era lo que iba a pasar con su rancho. Y desde aquí estaba el púlpito, así era Vallarta en los tiempos de sus abuelos y de sus bisabuelos, en los tiempos de los cuales les van a contar historias. También la abuela nos cuenta muchas veces que Vallarta era muy limpio, y uno dice, ¿pero cómo sé yo si Vallarta era muy limpio o qué? Pues tenemos las fotos, esa es la calle Juárez, donde está esa niñita, esa pequeña, ¿sí? Si vemos, la calle está muy limpia realmente. La calle de la iglesia, la calle Independencia, ¿sí? Ahí el antiguo malecón, la curva del antiguo malecón, todas las calles limpias. Y nos contaban la historia de que la gente lo cuidaba. Parece cierto, ¿verdad? Y que estaban muy bien vestidos y que iban a fiestas y que estaban elegantes. Y todo eso también nos lo cuentan y nos lo muestra la evidencia, estas fotos que seguramente algunos de sus abuelos, tíos o bisabuelos
pueden llegar a tener en sus casas guardadas. Y claro, el paseo por el malecón, una vez que ya habían encontrado quien les gustaba dando vuelta por la plaza, se iban al malecón. Y ahí en el malecón, caminando para allá, caminando para acá, la gente se saludaba, la gente se reconocía, porque Vallarta era una gran familia. Era una familia en la época en que los abuelos nos cuentan sus historias. Esas historias de las cuales nosotros no podemos inventar, como en las anteriores, como las de Iron Man, no podemos inventar, porque esas son historias de ellos, son historias de verdad. Siguiente, por favor. Y también cuando iban, por ejemplo, ¿escucharon hablar del pescado embarazado? Ah, bueno. Embarazado. Es una costumbre de hace como 40, 50, 60 años, ¿sí? De los abuelos y de los bisabuelos, ¿sí? En la playa, ahí está el pescado embarazado. Si ven, en la punta de arriba, esas palmeras, es donde está el Hotel Rosita, ahorita. Así era la playa, ¿sí? Y ahí está el famoso pescado embarazado. Y también comían tacos, y fíjense, estamos hablando de la época en que los autos y los caballos andaban por la misma calle. Todas estas son historias que nos han contado y que les pueden contar sus abuelos. Y sus abuelos inclusive les pueden mostrar fotos y les pueden decir cómo fue la vida de ellos antes de lo de ahora. Porque hay cuentos que cuenta la abuela que en realidad es historia. Y eso es lo que yo hoy les quería contar. Estos cuentos que realmente son historia. Muchas gracias. Bueno, sí, pero todavía vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por si quieren comentar algo con la doctora Gabriela. Con Gaby, del lado derecho e izquierdo hay dos chicas con micrófono para que levanten su mano y hagan alguna pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien, por ejemplo, algún abuelito o abuelita les ha contado alguna historia? ¿No? Lo que ustedes pueden hacer es con ese aparatito que tienen, que es tan chiquito, ir a tomarles una autofoto a los abuelos. Van, lo ven al abuelo, a la abuela y le dicen, a ver, ponte. Y le sacan una autofoto, una selfie. Y después le piden que les cuente una historia, por ejemplo, de cuando ellos se conocieron, o por ejemplo, de cuando ellos eran pequeños, o de cómo hacían para trasladarse de un lado al otro. Por ejemplo, de Vallarta a Bucerías, de aquí a Bucerías, ¿cómo hacían? En barco, dice aquí. ¿En barco? Pues claro, en la temporada, sí es cierto, en la temporada de lluvia había unas pangas grandes que permitían que se pudiera cruzar el río Meca. Claro, es que ahora ni siquiera lo pensamos. ¿Se acuerdan hace como que 3 años que se vino abajo el puente? ¿Se acuerdan que se vino abajo el puente y andaba la gente cruzando con lancha? Así era antes. Lo que pasa es que, bueno, obviamente nosotros pues ya no tenemos esa sensación de ¿y ahora cómo voy a llegar hasta Bucerías? Pero imagínense ustedes que viven del lado de Nayarit, acá
acá. ¿Cómo harían para cruzar si no estuviera el puente? Pues nadando, claro, nadando. Es una solución, digamos, no muy prudente, pero en lancha, por supuesto. Pero bueno, hay que conseguir la lancha o en panga. ¿Y ellos cómo? Eso es irrelevante, tiene razón la compañera. En bicicleta por el agua, está bien, ahí vamos a andar. Entonces, todos ustedes le pueden preguntar a sus abuelos, pregúntenle cómo hacían, qué comían, por ejemplo, qué comían los abuelos. ¿Qué? Frijoles, sí, de acuerdo, está bien. Y hablaban por el teléfono ese fantástico que trajiste, que me encantó la idea del teléfono ese, te lo agradezco infinitamente. Traían y comían frijoles, pero a lo mejor comían otras cosas, comían de los árboles, porque se subían a los árboles, ¿sí? Y comían raíces, exactamente, ¿sí? Comían raíces, venados, pescados, ¿sí? Claro, comían, por ejemplo, una comida que le gustaba mucho a los niños era el taco de sardina. Y se iban al malecón y comían taco de sardina. Llegaban y su mamá se los hacía. Y todos esos son cuentos de la abuela y del abuelo, pero son cuentos de la realidad. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué me sirve saber esto? Alguien me podrá decir, esto no me sirve para nada. Y yo te puedo decir, esto te sirve, ¿sabes por qué? Porque todo lo que ha pasado nos ha marcado. Y todo lo que va a pasar, porque ustedes también van a ser grandes. Ustedes dentro de 50 años, cuando ustedes vayan y le digan a sus nietos, y les digan, uy, miren, esto era lo que yo usaba, esto era lo que yo usaba. Sus nietos los van a mirar con esta cara. Eso. Chavas, es semejante gigante cosa, esa porquería, dicen por acá. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros también ahora somos historia. Y nosotros también, más adelante, nuestros nietos nos van a venir probablemente a preguntar, ¿y eso usabas? Y ellos van a estar con unos, no sé, unas antenas colgadas acá, viendo todo en holograma, súper desarrollado, ¿sí? Y ustedes van a estar mostrándole y diciéndole, mira, mira, esto era lo que yo usaba. Y te van a mirar y te van a decir, ay, abuelo, qué viejo estás. ¿Sí? Entonces, pregúntenle a los abuelos, pregúntenles cómo se conocieron, qué costumbres tenían, disfrútenlos, entérense de la historia, porque todos, y ustedes también, todos formamos parte de la historia. Por eso es importante saberla. Para que ustedes, sus abuelos y todos, no nos perdamos. Porque todas estas historias no aparecen en los libros de la SEP. Son historias que no están en los libros de la SEP, pero también forman parte de la historia. Gaby, le comentaba a la maestra Lupita que vi una foto de los tacos que vendían antes. Ese señor, a mí me tocó conocerlo cuando yo era una niña y eran unos tacos riquísimos. Yo creo que el señor ya ha de haber fallecido, ya murió, pero esos tacos, bueno, eran historia aquí en Vallarta y no sé si los hijos siguieron con la tradición, pero eran unos tacos que, pues, el que no los comía era como que no conocía casi que es el centro de Vallarta. Sí, inclusive él se llamaba, le decían todos lo conocían por el gran taco, el señor Godínez, y él cuando se hacían las peregrinaciones, ¿vieron las peregrinaciones que se hacen todos los años en diciembre? En la peregrinación de las familias del viejo Vallarta, él era el que iba adelante con el megáfono, y él iba cantando y él iba arengando, y él era el que movía a la gente para mantener esa tradición. Sí, claro, definitivamente una figura única en Puerto Vallarta. ¿Alguien quiere
Navidad. A un lado de Mascota, él se fue a retirar allá. Él se, como que se jubiló y está viendo, no sé si iba, pero lo platiqué con él la última vez que estaba en Navidad viviendo ya. Porque él nació en Navidad. Y de chico se vino para acá, hizo su negocio de los tacos y se fue para allá. Muchas gracias. Hay muchas historias en Vallarta y yo creo que si ustedes se las preguntan a sus abuelos, a sus tíos, a sus bisabuelos, entre todos podemos hacer un libro de esos libros que no están escritos por la SER, pero que forman parte de nuestra historia y de la historia que nosotros tenemos que aprender a defender. ¿Sí? Porque todos somos protagonistas de la historia. Ustedes también, aunque no lo crean. Ustedes también. Y acuérdense de que van a hacer historia cuando tu nieto te diga: ¡ay, abuelo, esto usabas! ¿Sí? Todos formamos parte de la historia. Sí. Tengo como una pequeña dudita. Adelante. Es la máquina de escribir en algunas escuelas en la actualidad, no sé por qué razón la siguen usando, no sé por qué razón. Mira, la máquina de escribir se continúa usando porque como tiene el mismo teclado que la computadora para practicar, ¿sí? Para aprender A, S, D, F, G, para eso. Y bueno, y también hay escuelas que no tienen posibilidad de tener computadoras, ¿no? O sea, entonces hay escuelas inclusive que no tienen electricidad, entonces requieren de la tecnología que esté al alcance de las posibilidades. Pero una de las razones, por ejemplo, es esa, que como el teclado es igual, para practicar, para agarrar velocidad. Bien. Me está preguntando cómo se llaman. ¿Cuál es? Esto se llama cassette. Cassette. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo? Sí. ¿Cómo? Es que es como un teléfono. Como un telefonito que mostré hace un rato. La grabadora. ¿Esta? Es una grabadora. Lo que pasa es que es una grabadora que requiere de cassettes muy pequeños. Requiere de este tipo de cassettes. Ajá. Traten de cuidarlo porque todavía sirve, ¿eh? Todavía sirve. Como, ahora si quieren, cuando terminemos se paran y pueden ir a verlo. Pueden ir a tocar la máquina de escribir. Todas estas cosas se las trajimos para que ustedes vean lo que había antes y todo lo que han ganado en esos aparatitos rectangulares que ustedes tienen y que los aprovechen. Van a ver, después cuando les empiecen a contar las historias sus abuelos y les empiecen a sacar fotos, al principio ustedes van a decir: ¡ay, qué aburrido con un abuelo, está viejo! Pero después se disfruta mucho. Que también se van a enterar de un montón de cosas y van a decir: ¡ay, abuela, tú hacías eso! ¡Ah, mira! ¿Eh? Entonces disfrútenlos. ¿Sí? Porque eso es historia. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí. Gracias. Pues más que pregunta es decirle a la doctora Gabriela que felicidades, porque esto es parte de nuestra historia, nosotros que nos tocamos vivir en esta época. El hecho de conservar todavía en buen estado todas y cada una de las artefactos que utilizaba para la entrevista es algo maravilloso, es algo genial. Algo que nosotros, los que nos tocó vivir esa época, difícilmente encontramos en la actualidad. Y en las nuevas generaciones, creo que es una manera de que ellos logren valorar lo que tienen y es parte de la historia. Yo quiero felicitarla, doctora, muchas gracias.
Para mí ha sido y sigue siendo un placer. Si alguien quiere pasar a no sé cómo van a organizar a los alumnos, compañeros, profesores, si no tienen ninguna pregunta, si alguien quiere pasar a ver, ¿allá hay una pregunta? Gaby, sí. No, solamente es una felicitación. Nosotros, casi la línea de aquí, venimos de la Escuela Niños Héroes de Ixtapa y nosotros recibimos la invitación por nuestros hijos. Muy bonito, es muy bonita esta historia porque los jóvenes mañana, como dicen, van a hacer historia. Pero yo lo veo bonito porque cuando yo estudiaba, me tocó utilizar este tipo de máquinas y para mí era muy difícil porque económicamente, ahora sí, como dicen los de antes, ¿verdad?, estábamos muy amolados. Y yo veo ahorita, cuando de recién iniciaste, a un principio que iniciaste tu historia, todos estos niños contentos porque tenían sus aparatos. ¿Y cómo vamos a pasar? ¿Van a pasar ellos también a la historia? Porque cuando ellos tengan la edad que nosotros como papá tenemos, lo mismo van a decir. Y como dice el Señor, ojalá y también valoren, porque es muy bonito. Y esta historia que tú les traes a ellos, que muchos niños a un principio se arrimaron a ver lo que era la máquina y todo eso. O sea, es bonito porque les va a quedar en el recuerdo. Y qué bonito por ti, porque sabes mucho, pues, realmente. Qué bueno, de mi parte y de todos los que estamos aquí, muchas felicidades. Muchas gracias. También Ixtapa tiene su historia, con la Montgomery, con la familia Muñoz, con toda la estructura de lo que se armó. A lo mejor en otro momento podemos hacer una plática sobre Ixtapa también, ¿no? La Escuela de Emancipación, la historia de esa escuela, que realmente hay una historia ahí increíble. La maestra Yolanda, sí, la maestra Yolanda. O sea, hay mucho por contar. Y cada pueblo, aunque parezca muy chiquito, tiene una historia gigante. Realmente. El tema, bueno, es animarse a preguntarle a los abuelos, cuando a veces nos da como pena decir, ay, ¿qué van a pensar? Que lo estoy preguntando a mi abuelo, van a pensar que soy qué, no sé qué. Pero está bueno preguntarle a los abuelos. Puede llegar a ser muy divertido. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces yo entrego el micrófono. Bueno, como decía Gaby, los que quieran pasar a ver los objetos, que sus profesores o las personas con que vienen nos ayuden a organizarlos. Yo solo quiero hacerles un aviso antes de que algunos se vayan. Quiero agradecer que veo caras nuevas y hay muchos papás o personas que nos acompañan que en otras ocasiones no habían estado. Agradecerles su asistencia y también comentarles que para el mes de abril, por el periodo vacacional, no vamos a tener sábados en la ciencia porque son dos semanas muy largas que quizá no les permitan venir a acompañarnos. Nos vamos a incorporar de nuevo para mayo. El 17 de mayo tendremos una nueva actividad. Muchas gracias y después de que vengan a ver los objetos, recuerden que tenemos recorrido por el Museo Peter Gray y el Reptilario Cipactli. Y para finalizar, queremos hacer entrega con el Centro Universitario de la Costa a la doctora Gabriela Scartaccini por su ponencia Historia Oral, Los Cuentos de la Abuela. Muchas felicidades. Gracias.